¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? El RF ya llegó a nivel 400 hace más o menos unas horas, sino que no me había dado cuenta. Entonces vamos a hacer el quest ahorita. Supongo que se va a hacer rápido, ¿no? Porque al menos en lo que es server normal, muchas personas tampoco es que estén atentas o pendientes de hacer el quest 400, ¿no? A ver, llegamos y aceptamos el rico quest. El rico Fénix está al fondo, así que vamos a hacerlo al toque nomás, ¿ya? Tenemos que irnos hasta el fondo, cruzar por toda esta zona. Acá es donde ya empiezan a bajar rico los mobs. Vamos a buscar. Ahí está el brothercito que acaba de gritar. Lo bajamos rápido, ¿eh? Uy, pero no cayó nada, puta madre. Más arriba hay otro Fénix, así que vamos a buscarlo. Antes de movernos a otro server, hay que matar al otro. Ahí está, perfecto. Listo. ¿Y cayó o no cayó? No cayó nada, locos. Bueno, cambiamos de server. A ver, acá está el Fénix. Y acá está. Perfecto. Ya tenemos el primer ítem del quest. Y ahora sí, nos vamos a dar Khan 2. Ahí está, lo encontramos, es este. ¿Cae la primera? No, no cayó. Bueno, vamos a buscar al otro. No lo veo. Acá está el pajarraco. 1, 2, 3. ¿Cayó? No cayó, no cayó nada. Vamos por el de la izquierda. A sumar el ítem de quest, que jodido, weón, no cae. A ver. Nada, a sumar, que jodido ese ítem, ¿ah? Supuestamente debería caer más rápido en server normal, weón, porque hay poca gente. A ver. Nada, la puta madre. Oye, loco, mi cuespe, quiero hacerlo. A ver. Por fin, la puta madre, por fin cayó. Mira, acá está recién. Ahora nos tenemos que ir a Tarkan. No, a Tarkan no, me huevié. Tenemos que irnos a Aida. Aida 2. Mira, acá están todos estos cochinitos. Vamos a chaparlo por mientras. Ahí está, el cachudito. Uno. Uy, este sí se demora en caer. La primera. ¡Vamos! Carajo, a la primera. Sí tienen que ser todos los cuespes, mano. Sí, gente, lo sé. Esto es un quest de los más largos que existe. Comprendo, porque tenemos que salir, volver, entrar, volverás. Pero así es, loquitos. El quest 800 es más fácil, ¿eh? Solo vas a la herencia, quileas unos mobs y que acá tienes que buscar, puta, un cuerno, una pluma y un corazón, me parece. Y así es, pelocos. Ya, llegamos. Primera parte del quest completada. Ahora sí, tenemos que hacer la segunda parte. Aceptamos, continuamos, listo. Tenemos que irnos a Barracas. Hasta llegamos a Barracas. Ahora tenemos que killear estos brothercitos. Tenemos daño. Paso, nos vamos a demorar la vida. Thank you.
Listo, gente, acabo de terminar la misión y ahorita lo que nos toca hacer es lo siguiente. Tenemos que matar a la Dark Elf, así que vamos para allá. Ya vamos llegando. Tenemos que irnos todo por la derecha, pues. Una vez que ya estamos por acá, tenemos que ingresar a la boquita del dragón. Y llegamos, ahora tenemos que buscar a la Dark Elf, está por acá, dime que está viva. Por favorcito. Bueno, no está. Vamos a tener que dejar AFK nomás al rico RF hasta que aparezca y podamos tener la misión completada. Listo, gente, acabo de encontrar a la rica Darel. Así me pongo de nuevo mi doble pantera y vamos a intentar killear la pez. Dura, está durita como potito de muñeca. A su madre, parece Stamper. Su madre, creo que me voy a morir. Señor coreano, por favor, no permitas que caiga en batalla. No, estamos bien ya, estamos bien. A ver, ya faltan unos golpes más. 3, 2, 1. Queda. Uy. Buenardo, gente. Misión cumplida. Vamos a subir de nivel. Listo, gente. Ya estamos en el NPC nuevamente. Y ahora sí, vamos a digievolucionar. 3, 2, 1. Sabor. Nos dieron 50 puntos más que vamos a poner, obviamente, en agilidad. Ahora sí, vamos a ver, pues, ¿no? Que ya el árbol 400 lo tenemos listo, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente irnos a levear. ¿A dónde nos vamos a levear? Kuwait, posiblemente. Pero vamos a probar primero de Venter, ¿ya? Listo, ya estamos usando nuestro rico helper para ir a el spot de The Venter Darkness. ¿Por qué Darkness? Porque tenemos Pentafire, pues, ¿no? Lo único que veo es que no hay mobs por acá. Tenemos que ir a limpiar, pero no, 118, 10, ya. Yeah. Sí, killeamos acá, sí podemos killear, perfecto. Si sí, quizás no, no hay nada. Ya, yeah. Vamos al spot. Supongo que deben haber 7 al menos, pues no, a ver, 1 es... Sí, 6, 7, listo. 7 o 6. Pues no hay 6. Pero lo importante es que estamos killeando, así que bacán, no me voy a quejar. Este brothercito acá que se rehúsa a irse al spot, vamos a regresarlo a golpecitos. Ya estamos. Y con lo que respecta al tema de HP, tampoco es que nos baje mucho porque este set hace maravillas, ¿sí? El DD que tiene en porcentaje, así como también el DD flat, permiten que no reciba tanto daño. Así que considero que estamos bien, con una experiencia de 8000, más o menos. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? De igual forma me quedan como 6, 7 días de leveleo. Y también tengo más scrolls, que los vamos a estar usando seguramente ya para la parte en la que necesitemos un poquito más de bufeo. Eso, chicos, espero que les haya gustado el videito. Si fue así, dejen su like, suscríbanse, activen campanita. Te despido, amigo, más y nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Hasta luego.
just a con about to fade to black.